Hola, bienvenidos al video tutorial de Lilia. En él vamos a aprender a crear el cuerpo. El tutorial va a estar dividido en dos partes. Esta es la primera y debajo en la descripción os pondré el enlace a la segunda parte. Además os dejaré el enlace al blog donde lo encontraréis escrito. Antes de empezar vamos a ver qué materiales vamos a utilizar. Usaremos una aguja de 2,5 milímetros, un marcador de vueltas, unas tijeras, lana de color carne y lana del color del pelo, una aguja lanera y relleno. Vamos a hacer los brazos. Vamos a empezar con un anillo mágico de 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de la vuelta 2 a la vuelta 22 vamos a hacer 9 puntos bajos. 2. Hacemos el segundo brazo igual y los dejamos apartados para luego coserlos al cuerpo. Vamos a hacer los pies. Empezamos con una cadeneta de 7 puntos, es decir, hacemos el nudo y hacemos 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Empezamos en la segunda cadeneta y hacemos un aumento triple. Ponemos aquí un marcador, el aumento triple, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Otro aumento triple, 3. Vamos a hacer el otro lado, que hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 3 empezamos con un aumento triple, 3, el aumento triple, marcamos el inicio, un punto bajo y otro aumento triple, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento, un punto, otro aumento y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la cuarta vuelta vamos a empezar con un punto, un aumento, 2 puntos, un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2,
3, 4, un aumento, tres puntos bajos, otro aumento, un punto, a ver, aumento, un punto y otro aumento. Tres puntos bajos, uno, dos, tres, un aumento y acabamos con dos puntos bajos. La vuelta 5 y la vuelta 6 hacemos 28 puntos, que es lo que tiene esta vuelta. Y en la vuelta 7 hacemos un punto, y una disminución, y lo repetimos dos veces más, es decir, un punto y una disminución, y un punto y una disminución. Hacemos 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14 y 15. Y acabamos con dos disminuciones. 1 y 2. En la vuelta 8 hacemos 6 disminuciones y 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí ya, si queréis, podemos rellenar el pie. En la vuelta 9 vamos a hacer 3 disminuciones. A ver. La primera. Ponemos el marcador. Segunda. Y la tercera. Hacemos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 2 disminuciones. Y ahora ya tenemos nuestro pie completamente formado. Y ahora lo que nos queda es hacer de la vuelta 10 a la vuelta 28, hacer 12 puntos bajos.